No, nunca fuimos muy cercanos. Muchas veces hemos estado parados en posiciones distintas, otras veces hemos estado en posiciones más cercanas. Ya como legislador, desde el comienzo tuvimos algunas diferencias importantes. No teníamos diálogo, le diría, habitual, tampoco una mala relación, para ser franco. Y ya como fiscal me tocó el rol de controlar su gestión, en las cuales en algunas cosas no tuvimos serias diferencias, que bueno, están públicas a partir de ciertos dictámenes, en otras cosas hemos estado quizás compartiendo criterios. Sobre todo en el último tiempo fue una relación que en algunos momentos fue tensa y en otros momentos fue más amable. A partir de sus decisiones en el gobierno, sobre todo en la última etapa, antes de que se, en la última etapa del gobierno de Francisco Pérez, ¿alguien le quitó el saludo acá en en la Casa de Gobierno? ¿Le hicieron alguna mala cara? ¿Le reprocharon algo? Y sí, algunas cosas no han caído bien o no han gustado, pero en esto yo tengo que ser muy claro. A ver, si todo lo que yo hago le gusta a todo el mundo, algo estaría haciendo mal yo. A veces que algunas decisiones mías no sean bien tomadas significa que se está haciendo lo que corresponde. En ese caso, una pregunta que es importante, ¿perdió algún amigo en el camino después de su decisión como fiscal de Estado, considerando que a sus amigos peronistas, por decirlo de alguna forma, en algún momento? Mire, los amigos que tengo son amigos por la persona que son, no por ser de un partido o de otro. Y la verdad que los amigos no se pierden, yo no los he perdido. Que otra gente que conocía y con la que tenía trato, a lo mejor el trato ha sido mucho más frío y más distante, sí ocurre. Pero no consideraría de ninguna manera que perdí a un amigo. Si le preguntan hoy si se siente peronista, ¿se siente peronista todavía? No, comparto convicciones del peronismo, como también comparto algunas ideas de otros partidos políticos, pero hoy me siento totalmente ajeno a la vida de los partidos políticos. ¿Le parecen justos los cuestionamientos que se hacen a partir de su ex pasado, de su pasado como legislador justicialista, ante una posible vista gorda de las situaciones que se dieron en el gobierno de Pérez? No me parecen justos, aunque los puedo entender. Y sobre eso, lo mismo que dije en el Senado cuando me dieron el acuerdo, precisamente es con los hechos con los que uno va demostrando que tiene la independencia para tomar la decisión que haga falta, no importa quién sea ni de qué partido provenga. Y sobre todo las decisiones que en estos 8 meses que llevo de fiscal de Estado ya he tomado, de las cuales no hay mucho precedente de bajar licitaciones de Fiscalía de Estado, de parar inicios de obra o de dejar sin efecto numerosos nombramientos. Y esto lo he hecho con independencia total de la persona del partido. ¿Ha tenido comunicación con el gobernador Pérez después, con el ex gobernador Pérez desde que salió de su cargo? No, desde el momento en que dejó la gobernación no me he vuelto a comunicar con él. ¿Cómo es su relación con la actual administración, la de Alfredo Cornejo? Es una buena relación, tanto con el gobernador, quien en realidad por lo absorbido que está con las tareas, hemos hablado algunas veces, pero no muchas, como con sus ministros, a quienes conozco a muchos de ellos desde hace mucho tiempo y tengo buena relación y tenemos un diálogo casi diario propio de la gestión por los temas que hay que todo el tiempo ir resolviendo y dictaminando y controlando. El tema de la auditoría que se hizo, ¿les cayó bien? ¿No les cayó bien? Sí, el tema de cualquier tipo de control o ayuda para el control externo me parece que siempre es bienvenido. Siempre es necesario que tenga la seriedad y la formalidad que requiere, sobre todo porque un organismo nacional está interviniendo en la provincia y en este sentido hemos pedido precisamente la formalidad del caso. Pero todo aporte al control es bienvenido en la medida en que corresponda y sí nosotros hemos pedido que a Fiscalía nos notifiquen todas sus conclusiones porque si hay que investigar es Fiscalía de Estado o es Tribunal de Cuentas, según el tema, al que le corresponde en definitiva hacer investigaciones. Si Mendoza hubiese tenido leyes de ética o de mayor transparencia aprobadas en la legislatura, ¿se habrían evitado algunos de los problemas que tienen hoy la provincia o que a ustedes le están llegando como denuncias? Yo soy convencido que el amplio acceso a la información pública, la publicidad de las declaraciones juradas, las leyes de ética que sean firmes, que sean bien exigentes, ayudan a que una provincia funcione mejor, a que sus instituciones funcionen mejor y ayudarían a tener menos problemas. Lo cambio de tema, un tema particular.